il mio cuore ferito è già in dono, che il viaggio si l'indoro ne osata, lo giurai, la vincerò.
nostra bellezza insieme confonde. Ma ¡Gracias!
Tenemos también el gusto de contar con la presencia de los ganadores de los tres primeros lugares en este concurso. Ellos son Arturo Barrera, María Encarnación Vázquez y Ramón Arturo Vargas. Para charlar con ellos, claro, está aquí también con nosotros Rogelio Gómez. Rogelio, ¿qué les preguntarías tú a ellos que han sido los ganadores? Pues que me interesaría mucho saber quiénes han sido sus maestros, cuál ha sido su trayectoria. Voy a comenzar contigo, Ramón. Sí, Arturo. ¿Quién es tu maestro? Bueno, realmente yo empecé a cantar desde niño en el coro de los infantes de la Basílica de Guadalupe. Y ahí conocí al que es actualmente mi maestro todavía. O sea, realmente desde niño él me empezó a educar, a darme los primeros consejos sobre lo que para mí era nuevo en la técnica vocal. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es el maestro Antonio López Rodríguez. ¿Ha sido tu único maestro? Ha sido mi único maestro, aunque actualmente estoy también recibiendo consejos del que fue su maestro de él, el maestro Luis Nieto Donay. Ajá. Sí, el maestro de mi maestro. ¿Quién fue tu maestro, María Encarnación? Bueno, yo a diferencia de Arturo, yo no... Al entrar a la escuela de música, mi intención era estudiar piano, nunca pensé estudiar canto. Es más, yo fui rechazada del coro de cámara de la escuela. Entonces se me hizo un reto. Y el que actualmente es mi maestro, yo también nada más he tenido un solo maestro... me apoyó, me impulsó, te estimuló, para seguir adelante con el canto, y pues él es mi maestro, Miguel Ángel Tapia Alcázar. Él fue la persona que vio en ti posibilidades, sí, facultades para ser cantante. Sí, yo le pedí que me hiciera algo porque yo quería cantar en el coro, a mí me encantaba cantar, yo oía que el coro sonaba muy bonito y... No sé, tenía ilusión de llegar a cantar en el coro, nunca imaginé llegar a cantar alguna vez de solista. Y pues aquí estoy. Arturo, ¿quién ha sido tu maestro? ¿Cómo es tu historia al respecto? Bueno, aquí el caso es totalmente diferente, no es el caso de un maestro. Porque desde que me inicié yo cantando, desde que empecé a cantar por gusto, pues yo cantaba música popular además, totalmente. Cosa que después mucha gente consideró que eran gritos y que eran notas desafinadas, mal dadas y etcétera, etcétera. Y obviamente al querer cantar ópera, pues se mete uno en un plano técnico totalmente diferente en cuanto a lo que es el proceso de la emisión vocal, de la interpretación de determinadas cosas, independientemente de todo lo que es ya la complicación musical que implica cantar pues, la música culta, ¿no? Un poco más elevada. El asunto es que intenté primero aprender a cantar en una escuela de estas de iniciación artística que hay en México, que creo dependen de Bellas Artes. Estuve con una maestra, Magdalena Fribauer, el nombre de ella. A los 2 meses más o menos de clases nos abandonó, por razones que desconozco. Después de esto, pues pasó mucho tiempo, obviamente me olvidé de la cuestión del canto. Y 4 años después entré a la Escuela Nacional de Música, en donde estuve con la maestra Consuelo Martínez. Después de la maestra, entré con el maestro Enrique Jasso, una persona que me ayudó muchísimo, sobre todo en la cuestión, una persona muy emotiva, ¿no? Muy, digamos, visceral, ¿no? Me ayudaba mucho a sentir que la interpretación operística, que la ópera tenía un valor mucho mayor del que yo veía. Quiero aclarar, yo era cantante popular, ¿sí? Encontrarse con la ópera es encontrarse con un mundo que en México, desgraciadamente, se desconoce en general. Digamos, la mayor parte de los jóvenes de mi edad, ya hablo por muchos, desconocemos lo que es la ópera. Encontrar eso y encontrar una persona que de alguna manera me abrió la mente a decirme, es que la ópera no es nada más una señora cantando muy bonito parada a la mitad de un escenario, ¿no? La ópera es una obra de teatro y habla de muchas cosas y te está diciendo muchas cosas y está implicando muchos sentimientos humanos. Y entonces la interpretación de esas cosas, decirlas adecuadamente, es lo importante, lo bonito. Eso creo que es algo que le debo mucho a ese maestro.